Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues tenemos aquí hoy otra vez a Aleix Tuset, CEO de NoCharge, que nos va a dar dos cosas muy importantes. Una, unos límites que tenemos, ahora nos explicará qué límites son y hasta qué día son. Y dos, vamos a ver qué ha pasado con la data on-chain de esta semana, estos días, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, ya sabemos. Todas estas cosas que hay algo que es este software, estos datos, que son los que no nos engañan. Y ahí podemos ver fijaros lo que os digo, hasta las operaciones OTC, aunque hay gente que dice que no, que eso no se ve ahí, no se enteran ni de la misa a la media, porque hay que comprar y vender los bitcoins en los ETFs, no vale quedárselos. Así que, muy buenas, Aleix, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué no? ¿Qué tal? Pues aquí un día más contigo. Nos lo pide la gente y encantados de venir. Y bueno, también como decías, se está acabando el plazo límite para ese aumento de precio. Ya sabemos, por lo hemos contado desde el principio, que teníamos una oferta que solo cobrábamos la data o solo cobrábamos el curso, como cada uno mejor le venga. Pero ahora ya se acaba, o sea, hemos estado unos 3-4 meses con esta promoción para que todos los partners pues, tuvieran la oportunidad de entrar a todos esos gente que tuvieran las comunidades y poder ayudarlos. Pero bueno, ahora llevamos mucho trabajo con esto del curso y conlleva mucho trabajo y bueno, y se acaba la oferta. Yo te digo, es que, a ver, a mí me da igual con oferta o sin oferta, yo seguiré haciendo lo mismo, porque aún así también te digo, creo que el precio de sin oferta, ahora que no nos oye nadie, es la hostia, o sea, tela. Sí, realmente. Si buscáis por internet y os ponéis a mirar lo que ofertan, de hecho, el primero que cuesta mucho encontrar cosas on-chain, yo no he En encontrado español no hay nada. A ver, cursos. miento, espera. En español, de verdad y con herramientas, no hay absolutamente nada. Eso es. Solo Entonces, uno. no sé, cada uno que valore si realmente el on-chain le puede ayudar, ¿no? Para mí, siempre lo digo, es una pena que no más gente se esté aprovechando de esto, porque hay una diferencia de tenerlo y utilizarlo a realmente no, pero bueno, siempre hay gente que con lo que tiene le va bien y no quiere más. Yo siempre diré que todo trader o el que empiece de cero y quiera saber más o menos cuándo comprar y cuándo vender, es necesario tener una herramienta así. A mí me ha ayudado muchísimo y desde que lo utilicé, pues realmente ha cambiado mi manera de invertir y de saber, y más que nada, sobre todo la seguridad de saber dónde me estoy moviendo y hacia dónde podemos ir, ¿vale? Siempre. Fíjate que lo que está diciendo ahora, ¿no? Que parece paradójico y parece que repetitivo, ¿no? Desde que tengo esto, mi vida ha cambiado. Coño, pero es que es así. Es decir, yo todos, y cuando digo todos, es absolutamente todos los que conozco que han hecho el curso, unos 100, por ahí, salen así, salen diciendo, hostia, es que ha cambiado realmente, totalmente. Es Sí, un jardín de flores que se abre de repente. de tu Empiezas a comunidad. leer la Yo Matrix. unos 100 y ellos ya venían con unos conocimientos ya un poco más avanzados. O sea, no es alguien que empieza en el mundo cripto y es todo nuevo, no sé de trading, dónde comprar. O sea, ellos ya venían con un conocimiento previo y ya tenían una buena metodología para hacer operaciones y saber dónde se puede inclinar el mercado, pero con esto, bueno, Vienes te de puedo buena escuela, ¿qué decir quieres? que el 95% de los alumnos que terminan, el otro 5 a lo mejor ya no hemos tenido más contacto,
pero el 95 nos han escrito y nos han dicho, oye, gracias por el curso este. Las palabras que más escucho es brutal, cosas así. O sea que realmente estamos muy contentos de que la gente lo valore y le pueda sacar el provecho que realmente tiene esto. Y si valoras y pones en una balanza, oye, mira, estoy pagando esto, tengo los datos, tengo estos conocimientos, yo creo que es un regalo, pero bueno, Totalmente. cada uno. Pero no es un regalo, ¿eh? Así es la pera, pero el regalo es en precio normal, ya es un regalo. Bueno, vamos a ver métrica, vamos a ver cosas que la gente está deseando y a ver qué nos cuentan esta semana. ¿Qué Sí. hacemos? Bueno, pues recordamos esto, que quedan 2 días, ¿vale? El domingo a las 11 se acaba la oferta esta y aprovecharlo porque, bueno, luego valdrá el doble. Tan Así es. sencillo como eso. O sea, el domingo es vuestro último día, chicos. Y nada, la semana pasada ya estuvimos mirando más o menos cuáles podían ser los soportes o los puntos relevantes. De hecho, lo pusimos en el último informe porque llegamos a esos 38, que para nosotros era un punto bastante importante. Era el soporte más próximo que Caía. teníamos. Y bueno, de momento ha rebotado por ahí. También teníamos por ahí una métrica que aquí gusta mucho, que veremos al final de todo. Que justo ha rebotado en ese punto, pero para poner otra vez más o menos el contexto, esto es un soporte muy, muy importante, que de perderse los 38, creemos que es donde irá el precio, ¿vale? De momento hemos rebotado sobre esos 38, ¿vale? Que pues puede ser bastante bueno, más o menos a corto plazo. Y la resistencia, pues la teníamos en unos más o menos los 40, que si lo miramos, pues esto no en días, pues veremos que estamos por arriba ahora de esos 40. No me lo acabo de creer mucho, si te digo la verdad, este movimiento. Es muy pronto todavía para ver este movimiento así como algo. Sí, de hecho Más si tenemos no que ir vienes. como mínimo 43, creo yo, y ver si ahí consigue consolidar un poco el precio. Si llegamos a esa zona, pues bueno, nos podemos empezar a plantear, oye, quizás este rebote sí que tiene consistencia, pero de momento no me lo acabo de creer mucho. Sí, mi opinión, yo sigo siendo bastante partidario a que podamos ir a buscar un retroceso un poco más profundo, ir a hacer daño, que a los grandes Como siempre. le gusta esto y bueno, las métricas siguen en niveles, la mayoría, bastante altos. Creo que Sí. necesitamos ir a buscar un poco ese reseteo, ¿vale? Porque es que si no, iremos muy rápido hacia arriba, creo, y ¿O teniendo vamos a volver a la batir récords brutales o no sé, o se va a acabar mañana el ciclo? O sea, parte. Sí, no me acaba de convencer. Y bueno, si miramos aquí un poco, pues por horas, ¿vale? Pues podemos ver lo que comentábamos de que estamos subiendo, ¿vale? Pero no me lo acabo de creer mucho, sinceramente. Sí que hemos visto que hemos rebotado en este punto de aquí, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Luego veremos la métrica que justo ha rebotado en ese punto, pero creo que tenemos que ir a hacer un poquito más de daño, sinceramente. Signals sigue bastante, bastante alto, aparte con la media está ahí en un punto delicado, que de romperse, pues no. Bueno, a mí no me daría mucha, mucha confianza por el momento. Y bueno, hoy veremos una métrica que creo que no hemos visto aquí en el canal nunca. Aquí lo que medimos es el cambio de la posición de los largoplacistas, ver realmente si están acumulando o están distribuyendo, ¿vale? Es
bastante simple de interpretar. O sea, si lo veis en rojo, estamos distribuyendo y Como vemos soltando pasta. más o menos pues cuando pasa esto, ¿vale? Son zonas donde ya el mercado pues puede estar. No hay un punto justo. Sí que aquí al principio, pues, o en estos años, teníamos solo estas fases, ¿vale? Con el tiempo vemos que las fases son un poco más grandes y duran, empiezan ya a distribuir un poco antes, ¿vale? O sea, vemos gasto de monedas, que a lo mejor, espera que lo pongo limpio, monedas que se han gastado o comprado aquí, ¿vale? Y que puedan estar, pues aquí, tomando beneficios poco a poco, ¿vale? Entonces, cuando vemos esta métrica ponerse rojo, ¿vale? Pues es un poco preocupante. Sí que hay dos cosas aquí. Hay momentos, ¿vale? En puntos donde capitulan los que no saben, ¿vale? Es decir, donde venden los largoplacistas, pero que no saben o que no tienen esos conocimientos, y eso lo vemos en casi cada ciclo, ¿vale? Esos puntos bajos donde pues los que han comprado en 60.000 acaban vendiendo porque ya no pueden más Su aguantar. cabeza no puede más. Y luego tenemos las partes donde realmente se toma beneficio o toman beneficio aquellos que saben las dinámicas de mercado. Entonces, ahora estamos en un punto, si vamos a mirar, que es un poco delicado. O sea, de hecho, no sé, cuando hice el informe no habíamos caído tanto, ¿vale? Y veo que seguimos cayendo. Entonces, esto a mí no me da mucha confianza. O sea, son bitcoins antiguos que se están gastando y lo que queremos ver es como las fases que hemos visto en este punto, ¿vale? Durante todo el 2023 hemos visto como, sí, bueno, un poco subiendo, bajando, pero se mantiene en esa zona positiva. O sea, por mucho que se gasten bitcoins, ¿vale? Hay gente que está entrando otra vez en esos, la gente que había comprado a corto plazo y está entrando en ese rango de largoplacistas, ¿vale? Que no están gastando sus bitcoins. Entonces, es lo que queremos ver para no estar preocupados. O sea, si vemos normalmente, pues estos puntos son los óptimos para más o menos estar acumulando, ¿vale? Entonces, esto no me acaba de gustar demasiado al corto plazo, ¿vale? O sea, creo que no es muy buena señal, ¿vale? No, en el punto que estamos, desde luego, yo no lo veo. No, por eso tenemos que recuperar mucho y que veamos que, oye, esto está empezando a girarse, ¿vale? O sea, están dejando de vender y se acumula más que se vende. Entonces, pues es un poco preocupante ahora mismo ver que estas métricas no están yendo en la dirección que nos gustaría. También te digo que la venta, esto no lo pusimos en el informe, ¿vale? Pero esta métrica de vivacidad, aquí lo que vemos es cuando esos usuarios de largo plazo, pues realmente están vendiendo, ¿vale? O sea, si nos fijamos cuando tenemos movimientos fuertes en el precio, vemos cómo esto nos indica el gasto, ¿vale? O sea, esta métrica, si sube, es que se están gastando monedas antiguas. Si baja, es que se están, digamos, Se acumulando, ¿vale? acumulan y se quedan Bueno, guardadas. sí, lo que veíamos un poco en la otra métrica, pero es el cambio, aquí vemos más como si fuera un cumulativo, ¿vale? Lo que Pues que se. está en un punto como si estuviese empezando el bull run hace un par de meses, como quien dice, y ya estamos en esa carrera, cuando ni Sí, siquiera hemos bueno, llegado al también podemos cambio. tener un movimiento que haga así y luego Sí. decir que subamos un poco y Sí, que como el luego. anterior que hay en el pico. Pero sí que nos indica que aquí se están gastando monedas antiguas, ¿vale? Es decir, monedas que se han podido acumular en todo este proceso, ¿vale? Bueno, vimos lo de las ballenas, no sé si lo recordarás, que vimos un gasto ahí importante de monedas antiguas. Hacía
de entre 5 y 7 años, pues bueno, pues aquí vemos este incremento que nos confirma lo que estamos viendo en la otra métrica, ¿vale? De hecho, hay varias métricas que tenemos para visualizar esto, ¿vale? También tenemos las monedas que están perdidas o holdeadas, ¿vale? Y vemos cómo esto está cayendo, ¿vale? Lindo. Entonces, pues esto nos pone un poco en aviso de que podemos tener una corrección un poco más fuerte porque hay gente que yo creo que sabe que está tomando beneficios pensando en esa posible corrección que hablábamos la semana pasada, qué pasa cuando hay los halvings, ¿vale? Y acumular quizás en zonas más bajas para luego buscar ese impulso otra vez, ¿vale? Esta también la vimos la semana pasada, pero la he puesto en el informe un poco para enseñar qué es lo que me gustaría ver en esta métrica, ¿vale? Aquí lo que vimos la última vez que se disparó o cuando se dispara esta métrica, ¿vale? Que es justo lo que ha pasado y fíjate que coincide en puntos altos, ¿vale? Cuando se ha disparado. Aquí lo que queremos ver para poder tener una recuperación y decir, vale, esto ya ha finalizado, ¿vale? Lo que queremos ver es cómo esto baja a puntos de prácticamente, oye, no sé, aquí no se está tomando beneficio, ¿vale? Y queremos buscar una zona parecida a lo que veíamos aquí, ¿vale? Que teníamos esa tranquilidad, ese movimiento lateral, ¿vale? Y Y ver esa esa. acumulación que al final nos generará una explosión posterior. Sí, pero no me acaba de gustar tampoco que no retroceda rápido. Aparte, esto lo estamos mirando con una media exponencial que son mucho más rápidas. O sea, yo utilizo las tres medias, Sí. ¿vale? Pero principalmente utilizo la EMA y la mediana, ¿vale? En la mediana me gusta para quitar ese ruido Ruido, intermedio que sí. hay. Y luego la exponencial la utilizo mucho para ver el cambio, ¿vale? Ver el Entonces, momento y pues, el cambio de ese instante, si no. y sobre todo que pondero en los últimos datos para ver realmente esos últimos datos si está cambiando fuerte o no. Entonces, no me acaba de gustar que se siga manteniendo ahí. Me gustaría ver que baje a estas zonas de prácticamente, oye, no hay bitcoins aquí que se están gastando con estas ganancias, ¿vale? Para mí estos son bastante importantes Sí. porque son más los traders que hay en el mercado, ¿vale? Quien está haciendo más o menos esos beneficios de 50 a 100 son esos traders buenos que hay en el mercado. Y bueno, ya vimos en el historial que normalmente cuando ven que esto se dispara mucho, oye, tomo beneficios, Espera. viene un retroceso del 30% y luego vuelvo a comprar. Entonces, pues bueno, queremos buscar esa zona otra vez baja y a mí me gustaría ver esto, un movimiento tranquilo donde no haya esta toma de beneficios, ¿vale? Y luego puedas tener un impulso posterior, ¿vale? Si lo miramos con otro tipo de medias, ¿vale? Sabemos que aquí pues se ha tomado varios beneficios, ¿vale? Y aquí estamos aún en puntos altos. Si miramos el historial, estamos en De todas un formas, punto. que no se estén tomando los beneficios, a ver, es normal. Yo creo que los beneficios del FOMO de los ETFs es lo que se está tomando y ya está, y lo tienen que hacerlo. No es lógico que se mantenga, no tiene sentido. No, y aparte tienen, bueno, a mí me lo preguntaban y decía, bueno, yo creo que va a ser sorpresa, porque cada vez que lanzan alguna cosa de estas, es para que ellos tengan liquidez para sacárselo de encima y luego como que Claro. más abajo. Pero bueno, también es verdad que estamos en una parte muy inercial, o sea, aquí vemos cómo esto se generan picos, pero sí que utilizo estas medias más cortas, ¿vale? Para
intentar buscar esos pequeños retrocesos en el mercado y ver las mejores zonas de donde podemos, oye, aquí vamos a acumular. Pero si nos fijamos en lo que ha pasado históricamente, ¿vale? Si tenemos algo similar aquí, pues queremos buscar esa parte de tranquilidad, ¿vale? Sí que aquí, bueno, muchos dirán, no, pero ahí tienes luego lo del COVID y bueno, yo, esto se podría casi contar como Yo es que si... eso normalmente lo que hago es cortarlo de esa manera, o sea, no. porque bueno, en realidad aquí habían muchas compras, o sea, aquí se hicieron muchas compras en esos 6.000, algo así, que sí, que luego bajamos aquí hasta 4.000 o algo así, creo que fue, o Sí, pero 4.000 y hasta pico. 2.900 en futuros. Bueno, sí, en futuros, pero bueno, tampoco. Y depende del exchange, de la liquidez, o sea, digo Sí. en exchange normales. Yo en, no sé, no me acuerdo cuál fue, no sé si fue Kraken. Hace poco vi una mecha. Una mecha rara ahí, pero yo creo que fue, yo es un error. No, no, espero que fuera un error, porque era una mecha, o sea, fue como Ya, ya, así, ya. ¿qué dices? O sea, se han Pasa llevado la recientemente en liquidez. algunos exchanges. Sí. Pues la acumulación la teníamos aquí, y si vemos esta toma de beneficios, luego tenemos esa zona más tranquila, que es lo que un poco queremos buscar aquí. Aquí también teníamos esta zona tranquila, ¿vale? Aunque se pudieran tomar beneficios en este punto, ¿vale? Pero luego acabamos teniendo este movimiento aquí, ¿vale? Con esta tranquilidad. Pues ahora queremos aquí ver un poco lo mismo. Queremos ver, oye, ya ha pasado lo peor y queremos buscar esa tranquilidad dentro ¿ves? Aquí justamente lo mismo, ¿vale? Si nos fijamos en este punto, tenemos la corrección y tenemos esto baja y se empieza a formar aquí un ranguito. Y lo tenemos casi siempre en las correcciones, ¿vale? Pues ahora yo creo que tenemos que bajar ese punto. Puede ser que no, que al final no tengamos una corrección más severa, aunque no, yo me inclino más por eso, pero Es que si que no, no tendremos que tengamos. lateralizar más tiempo. Sí, que nos quedemos un poco en estos rangos y que al final las métricas se vayan con este rango, ¿vale? Se vayan reseteando todas un poco, ¿vale? Pero bueno, veremos un poco lo que pasa. Yo creo que tienen que hacer más daño y incluso a mí casi que me gusta todo. Y ahí que le metamos, como decían en tu comunidad, lo más grande. Y creo que sería más óptimo, sería más óptimo. Pero bueno, veremos lo que va pasando. Esta métrica también. Para mí es muy interesante, cada vez me gusta más, porque veo esa, o podemos ver esa exuberancia en el mercado. Oye, es que aquí solo, o la proporción de ventas en beneficio supera por 10, por, no sé, por 50 lo que se está vendiendo en pérdidas. Entonces ahí vemos esa exuberancia, ¿vale? Y vemos cuando hay demasiado beneficio. O se está tomando demasiado beneficio. Entonces, pues buscar esos puntos idóneos. A mí me gusta mucho en los retrocesos. Si nos fijamos en el último ciclo, ¿vale? Que tuvimos, para más o menos poner, ¿vale? Fue esta parte, digamos, ¿vale? Fíjate cómo de vez en cuando teníamos ese reseteo en la métrica, ¿vale? Donde encontramos esos puntos idóneos para entrar en el mercado. No digo que tengamos que venir al punto de uno, ¿vale? Que es lo que a mí más me gustaría, encontrar este punto, encontrar Sí, pero este yo creo que la punto. zona de 3 hay zona histórica suficiente como para ver que tienes una otra zona de rebote después de ahí, después de retroceso, más o menos. ¿Aquí te refieres? Sí, ahí, en el ciclo anterior también tenemos esas zonas de Sí, no, no, yo subidas. te digo lo que a mí me encantaría Sí, es claro, irse tener abajo, otro ese aún no es aquí. lo perfecto. Otro aquí es lo que decíamos, o sea, yo lo Tú ahí aprovecharía. y ya metes hasta el perro, pa. Sí. Lo aprovecharía con muchas ganas. Puede ser que no lleguemos, por lo que dices, o sea, fíjate que aquí, Claro. pues cada vez tienes estos puntos un poco más altos,
¿Vale? Tampoco nos tenemos. Pero sí, fíjate que normalmente tienes un punto así un poco. La métrica hace estos movimientos un poco. Aquí no, porque eran movimientos muy en V, que cada vez les cuesta más hacer o toman más tiempo, ¿vale? Pero si nos fijamos en los últimos, tienes este movimiento un poco así. Aquí también tenemos Sí, yo esto. creo que duran más ahora, ya no están en pico porque el inversor también ha aprendido. Y bueno, aquí teníamos este que es bastante pico. Aquí, bueno, sí que también es un poco bastante en V, pero en general a mí me gustaría ver este tipo de movimiento. Esa paradita ahí. Esto me gusta porque al final nos muestra ahí dónde puede haber ese equilibrio, ¿vale? De pérdidas, de beneficios. Y a mí me encantaría ver esto y aquí sí que aprovecharía y la Esa liquidez es. que hemos generado ahora, ¿vale? Al salir del mercado, pues introducirla ahí otra vez con fuerza, la verdad. Y con bastante, para mí sería bastante seguro o tendría mucha convicción en realizar esa operación, la verdad. Bueno. Luego tenemos una métrica, creo que la hemos visto alguna vez también aquí en el canal, eso Pierre, aquí Eso también pillar, sí. vemos un poco las ganancias y las pérdidas, ¿vale? Aquí no comparamos la proporción entre si, por ejemplo, de 100 operaciones, 90 se hacen en ganancia y 10 se hacen en pérdida, ¿vale? Eso es lo que nos daba la otra. Aquí vemos realmente el beneficio que pueda tener la red. Es decir, si vemos como en este punto 1,02, ¿vale? Es que se está haciendo un beneficio del 20% en la red en su conjunto, ¿vale? Es decir, tendríamos que eliminar estos beneficios, bueno, estos números y el último es el que nos daría el tanto por ciento, ¿vale? Si le pusiéramos aquí un 0, ¿vale? Aquí sería un 10%. ¿Vale? Aquí sería la pérdida del 10%, ¿vale? Y esto es un poco lo que nos da esta métrica, ¿vale? Saber el beneficio que está tomando la red. Aquí lo que me gusta mucho ver, ¿vale? Son estos puntos también de pérdida, ¿vale? Cuando estamos por debajo y aprovecharlos. Es decir, si nos fijamos más o menos cuándo se producen estas zonas, ¿vale? Lo que quiero ver es esto. ¿Vale? Y ver estos puntos, encontrar estos puntos, encontrar este punto de pérdida. Y este sí que se ha acercado mucho más. O sea, lo que me gustaría ver es vengo aquí, ¿vale? Hago generar pérdidas a la gente, hago generar o me generan esa liquidez para volver a entrar en el mercado y que alguien me venda, ¿vale? Porque Claro. si al final no vamos a buscar ese dolor, hay poco Bitcoin y cada vez hay menos en los exchanges. ¿Vale? Para comprar y vender. Sí que los institucionales al final se lo compran a Coinbase, pero claro, Coinbase también necesita que esos usuarios Claro. pequeñitos lo vendan, ¿vale? Para ellos tener esa liquidez y decirle al institucional, toma, ¿cuántos quieres? ¿Quieres 1.000? Pues toma, te doy 1.000. ¿Vale? Pero necesitan ir a buscar esas pérdidas para que los pequeñitos les acaban vendiendo. Entonces, lo que buscaría aquí es precisamente algo así, un movimiento de, oye, caigo, ¿vale? Me quedo por aquí, ¿vale? Se van generando pérdidas y estos puntos serían interesantes para aprovecharlos realmente, ¿vale? Es lo que yo estaría un poco buscando. Sí que es un poco más difícil en esta métrica tener una referencia, o sea, yo me quedo con estos puntos, pero no tenemos una zona que digamos, oye, aquí es justo donde entraría. Sí que con medias un poquito más largas, ¿vale? Se pueden conseguir cosas interesantes, ¿vale? Es decir, vale, con una de 90, pues puedes encontrar estos puntos bajos del mercado, pero te dan eso. O puntos muy bajos o los puntos muy altos cuando tenemos esa Claro. rentabilidad alta. Pero sí que con medias quizás un poco más cortitas,
pues tenemos que aprovechar esos puntos donde, bueno, ya sabemos que el mercado bajista ha terminado o ya tenemos esos indicios. Oye, el mercado bajista ha terminado. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta zona ha sido la interesante, nos la han marcado muchas métricas, ya hemos empezado a construir nuestra posición alcista y ahora, evidentemente, vendrán retrocesos y vendrán retrocesos fuertes y lo sabemos, conocemos a Bitcoin, ¿vale? Entonces, lo que queremos aprovechar son estos puntos, ¿vale? Para ponernos un poco más o tomar beneficios en algunos puntos que nos digan las métricas y aprovechar estos para A enchufar. volver a entrar al mercado. Pero sí que es difícil que digas, vale, pues me marco aquí y el 0,0995 pues es la zona. No, tenemos que interpretar un poco y ver con diferentes métricas si podemos llegar ahí o no, ¿vale? Yo lo que esperaría es un poco, oye, tenemos que caer más, ¿vale? Estamos demasiado altos, sí que es una media bastante larga. ¿Vale? Si ponemos la de 14 estamos un poco más cerca, pero lo que me gustaría ver son esas pérdidas, ¿vale? Esta la aconsejo, oye, con una mediana móvil para quitar el ruido, porque aquí hay muchísimo ruido. De hecho, si ponemos la métrica, veis que hay picos muy fuertes en un día alguien que está tomando beneficios muy fuertes, ¿vale? O pérdidas muy fuertes. Entonces, con la mediana conseguimos un poco filtrar ese ruido, ¿vale? Y yo estaría buscando, pues, con una media de 7, de 14, estaría buscando esos puntos que nos puedan dar entradas buenas. Yo aconsejaría la de 14, creo que es muy buena Sí, para más tener clara. esa perspectiva, ¿vale? La de 90, sobre todo para finales y puntos bajos del mercado, y luego entre 14, 30 días, pues para buscar estos puntos, ¿vale? Donde podamos reincorporarnos a movimientos, ¿vale? Si nos fijamos, pues son puntos bastante buenos, incluso este de 1, ¿vale? Pues son puntos que son interesantes de vigilar, ¿vale? Siempre hay que ponerle un contexto, pero son buenos puntos de entrada y construir posiciones. Y esto lo podemos llevar con el MVRV, que Este es un crack. exacto, sabemos que nos ayuda mucho, ¿vale? Justo estamos llegando a ese punto de 1, que es muy interesante, que si miramos el SOPIER y vemos las pérdidas, oye, vemos que aquí me estamos tocando, ¿vale? Pues esos son los puntos interesantes en que vemos que realmente se están tomando esas pérdidas, ¿vale? Y aquí vemos que la red está llegando, oye, los que están invirtiendo aquí a corto plazo se están poniendo en pérdidas. O sea, esos seguramente van a vender. O sea, los de largo plazo ya hemos dicho, es muy difícil que compren y que venden. O sea, hay el típico que podemos decir que tiene menos idea y que solo va a vender cuando tenga mucho dolor, ¿vale? Que lo hará en momentos donde veamos esas capitulaciones fuertes, ¿vale? Y seguramente habrá comprado por estos precios, ¿vale? Pero los que compran a largo plazo y saben, ellos acumulan en zonas buenas y no te van a vender. O sea, ellos ya han construido un movimiento y ya saben más o menos las prospecciones que van a hacer o que quieren hacer y que la red seguramente va a hacer. Entonces no te van a vender. Entonces estas métricas de corto plazo son las que nos indican la liquidez que puede haber en el mercado y los usuarios que estarán dispuestos a comprar, a vender, ¿vale? Entonces esos puntos pues son bastante relevantes. Ahora, de hecho, de venir aquí y mantenernos por debajo, pues sería una buena zona para quizás construir una Sí, para posición. generaros una nueva onda alcista. Sí. Sí, y de hecho, esta es una de las métricas que quizás puede hacernos tener un poco de optimismo, ¿vale? Y que lo que podamos tener sea esto.
¿vale? Nos quedemos por aquí, ¿vale? E imagínate que venimos a los 38 y el precio nos aguanta bien en los 38. Y esta métrica, pues, se va Se haciendo por aquí, pero relaja. se va manteniendo más o menos como teníamos aquí. Creo que sería bastante positivo, ¿vale? Ver esto en esta métrica. Y me gustaría bastante, ¿vale? Sí que las otras métricas que hemos mencionado creo que se tienen que resetear, pero si esas se resetean, aunque sea con un movimiento lateral, ¿vale? Como vemos aquí, y vemos estas de corto plazo que se mantienen en estos niveles por debajo de 1, que también nos estaría diciendo que están en pérdidas, ¿vale? Pero se generaría toda esa liquidez, ¿vale? Para que ellos pudieran entrar en los 38, algo así, 38, 40 en este rango, y quizás no nos llevaría a esa zona de peligrosa de 32 o caer de esos 38, ¿vale? Que decimos, si aquí se genera esa liquidez y hay esa demanda de usuarios que están mirando a largo plazo, pues creo que podría ser interesante para no caer. Pero bueno, ya lo iremos mirando a ver qué es lo que pasa en este No le vamos trimestre. a poner muchas pegas si cae. No, yo la aprovecharía bastante, la verdad. Y bueno, y aquí tenemos, bueno, el MVRV realmente compara estas dos líneas, ¿vale? Pero yo sé que en tu comunidad les gusta mucho el precio realizado de corto plazo. Y justo hemos visto, ¿vale? Toque y Cómo ha rebote. rebotado en ese puntito, ¿vale? Que si vemos, pues es bastante bueno cómo nos va rebotando en esos puntos y que a veces lo vulnera un poco. De hecho, lo que te comentaba del MVRV sería ir por debajo de esta línea un poco, ¿vale? Y generar, como hemos visto aquí, ¿vale? Esta zona quizás donde pueda haber esa acumulación, ¿vale? Pero sí que normalmente esta línea actúa va bastante pegada al precio y nos da buenos puntos de apoyo y es bastante psicológica. Hubo un alumno que me preguntó, oye, a mí me ha tardado un día en llegar, ¿vale? Lo digo para que no se confundan, ¿vale? O sea, estamos viendo el gráfico en horas, ¿vale? O sea, yo al final, pues tengo hasta bloques y Sí, pero puedo es que esa mirarlo tan rápido. resolución no es la resolución de principiante. No, por eso un poco, pero para aclarar lo que digan, oye, es que yo me he puesto aquí y me ha tardado en llegar, ¿vale? O me ha salido al día siguiente, claro. O sea, en días lo que siempre vemos es el cierre de lo que ha pasado el día anterior. Por eso a veces nos tarda un poquito más en mostrar lo que nos dice el gráfico. Aquí, claro, Sí, estamos como viendo tu pues conexión a cada hora internet lo que que está pasa. cacheada también. ¿El qué? La conexión a internet, como esté con mucha caché, pues igual. Sí. Bueno, si vas actualizando, realmente se actualiza, porque tenemos que la caché en días, pues se limpia en días, la caché en horas, pues se limpia en horas, para que siempre tengamos el último dato. De hecho, incluso nosotros vamos un poquito retrasados por las reorganizaciones que hay en Bitcoin o las últimas que ha habido y vamos un par o tres de bloques para atrás, porque si no, al final, pues tendrías que estar recalculando, que el usuario sepa que se ha recalculado. Si tienes un bot ahí conectado, pues estás dando información que luego se cambia y siempre intentamos que el dato ya sea seguro. Por eso tenemos un poco de delay para que no nos pase, oye, que has tenido una Bueno, es que con los reorganización. Taproot y compañía la cosa cambió un poco. Madre mía. Bueno, las transacciones normalmente grandes que pagan un fee un poquito más, esas sí o sí estarán en todos los bloques o las habrán incluido probablemente todos los mineros, pero bueno, sí que tenemos que tener un poco de cuidado con esto. Y nada, comentar esto para que no haya, que no digan, hostia, es que yo lo veo diferente, ¿vale? De hecho, pues si miramos aquí, en el último ciclo,
podemos ver justo ese punto, ¿vale? Con un poquito más de precisión, estos valles para aprovecharlos y nosotros subirnos y quizás hacer operaciones más a corto plazo, ¿sabes? Con esto sí que es difícil luego tener un target, o sea, eso ya deberías utilizar un Sí, poco ya el lo medimos en la pricing. gráfica de otra manera. En vez de en este, ahora vamos Sí. a TradingView y decimos, venga, vamos a Exacto. proyectar y depende Exacto. de la metodología de cada uno. Pero yo sí que te digo, Exacto. por ejemplo, si vas a la subida del ciclo del 17, Sí, es esta. Aquí esta, tenemos varios. vemos el año 17. Lo pongo, te lo pongo Eso es, más. sí. Yo digo que cada vez que nos vamos a la métrica y tocamos nuestra línea azul, compramos, ¿vale? Y vendemos después de pasar el máximo anterior o proyectando hacia una proyección de Fibonacci, ya está. No hace falta más. Es decir, ahí está, ahí es una clave. Entonces, Sí, y aquí también utilizas aquí igual, aquí tres cuartas de lo mismo. lo hemos El podido máximo anterior, te aprovechar. haces una proyección de Fibonacci y te va al máximo que hizo después. Bien utilizado todo, al final en conjunto es la hostia. Sí. Sí, quizás, bueno, tenemos que utilizar un poco el sentido de la métrica o ver qué es lo que puede estar pasando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si lo haces, pues bueno, si haces una buena gestión y te pones tu stop loss y sabes más o menos cómo gestionar, pues quizás de tres operaciones que has podido hacer aquí, pues una te ha salido bien, la otra te ha salido bien y la otra, pues bueno, quizás no te ha salido bien. Quizás puedes esperar la rotura, ¿vale? O sea, es decir, en vez de compro cuando esté en el punto bajo, ¿vale? Es decir, En realidad, solo que empiezas a vaya para comprar abajo, ahí. compro. No, compro en la rotura cuando se va Claro. por arriba, ¿vale? En este caso, sí que, por ejemplo, pensando a largo plazo, sí que puedes aprovechar estas zonas para hacer reacumulaciones y no pensar tanto en el corto plazo y de decir, vale, pues cuando se Y ponga ahí aquí hago el canal, por para ejemplo. Es abajo. que depende mucho de cada uno. Sí, eso, pero ya sabes que en tu grupo hay muchos Muchos traders y locos. muy inquietos. Yo quiero corto plazo, corto plazo. Entonces, pues bueno, hay diferentes metodologías. Ya hemos visto también, estuvimos viendo hace tiempo los de una semana y una semana y un mes. Esos, pues cuando no hay pérdidas y no hay ganancias, pues podemos ir a jugar con todo eso, ¿vale? Porque al final buscan un equilibrio en el mercado. Pero bueno, se pueden hacer cositas bastante interesantes también a corto plazo y esas pequeñas operaciones que Sí, esos podemos hacer huequecitos que con. se forman ahí en el corto plazo molan. Para los Eso locos de esto. es oro. Pues Pues genial, nada, Alex. esto es un poco lo que hemos ido viendo esta semana, lo seguiremos monitorizando. De hecho, para mí estas métricas son de las más importantes o las miro mucho, ¿vale? Entre muchas otras. O sea, tengo como 100, 150 métricas que Nah, estoy poco. monitorizando. Bueno. Poca cosa. Pero estas sí que creo que haciendo un poco lo que hemos hecho hoy, se pueden utilizar muy bien para detectar esos puntos buenos de entradas, salidas y nos pueden ayudar mucho a construir posiciones. Nada, a ver qué acaba pasando con el precio, si Ya la acabamos. semana que viene, creo que veremos cositas. Ahora ya viernes, bueno, cerrando así de esa manera, pues a ver qué tal se porta. Sí, ha Por cierto, ido. para el que no lo sepa, si alguien ha visto el laberinto del fauno, Alex es como el fauno, es decir, tiene ojos en las manos y tiene un monitor para allá, otro para allá, luego otro así, entonces va viendo todo, por eso controla tantas métricas, es la hostia, es tremendo. Me faltan pantallas, ¿eh? Mira que tengo dos grandes, pero me falta. Le metería dos más aquí, ya te lo digo. Al final no vería pared, vería pantallas. Bueno, te echas un poquito para atrás y ala.
pero es que al final me voy a quedar ciego. Ese es Es el que es eso, es que así tenemos luego las ojeras. problema. Me voy a quedar ciego. Y nada, aprovechar, chicos. Si no, bueno, luego os podréis seguir apuntando. Será. Sí, yo a mí quien me pregunta le digo, a ver, si es que la oferta que hay, viene después, el precio que viene después, sigue siendo un regalo. Pero claro, joder, hay una diferencia importante. Bueno, importante, que son ciento y pico euros, tampoco es que sea mucho, pero, hostia, si yo puedo comprar algo a 120 en vez de a 250, ¿qué quieres que te diga? No sé, llámame loco, pero a lo mejor ahorrando también puedo tener más para invertir. Y al final, pues, el que ahorra. Sí, la proyección que hicimos, que ya lo dijimos, o sea, los trabajos finales que están haciendo los alumnos, que están haciendo o en el último ciclo han podido hacer un 13X y este, pues ya se llevaría un buen pico, la verdad, con la estrategia. De hecho, los primeros que hicieron el curso llegaron a pillar una buena zona de más o menos de entrada. Y los primeros, cuando sacamos signals, que estaba marcando esas zonas buenas, pues lo pillaron Es muy que estaba todo en bien. verde. Pues si el último fueron 13 y este puede sacar un 10 o un 9, pues por lo que tienes que invertir en tu conocimiento y en las herramientas, me parece. Yo he pagado bastante más, ¿eh? Para tener las mismas herramientas, bastante, La bastante más. verdad, si al final, yo lo digo, ¿no? Si la gente le supiera realmente lo que nos gastamos en formación al cabo de un año, hay gente que no lo gana en el año. Es solo eso. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, el que quiera le quedan 2 días y 4 horas. Vamos, chicos, animaros que vale la pena. Si no, yo creo que los que me conocéis ya sabéis, no lo diría. Está claro, es más claro el agua, o sea, imposible. Así que bueno, pues genial, David, muchísimas gracias. Ha sido revelador, como siempre, y muy práctico, y sobre todo, pues bueno, para ir aplicándolo y estar atentos, vigilarlo, y creo que, bueno, pues una joya más para sumar. Sí, de hecho tendremos sorpresitas dentro de poco con nuevas Algo formaciones. estaba ahí, se estaba runtando ahí. Nos lo piden, nos lo piden, nos lo Sí, a ver. piden, y principalmente todos los que han venido de tu parte, que tienen esa ya curiosidad mucho más avanzada y que De una dicen, formación de quiero calidad, más. pues quieren más formación de calidad. Hay que ir ahí. ¡Nie! Quieren Y más. Y claro que bueno, sí. a ver si para marzo podemos tener ya algo más o Ahí, menos ahí. listo. A tope, sí, señor. Claro que sí. Pues chicos, ya lo sabéis. Listo, Aleix. Bueno, pues vamos a ir hablando a ver si se merecen. Que hay muchos likes, hay comentarios y vamos viendo eso. Que se Eso es van apuntando también fundamental. al canal de Discord de NoCharts, van también al Twitter y yo qué sé, y van. Por cierto, en YouTube buscar NoCharts, porque también está el canal de NoCharts donde se publican los vídeos de los análisis que son muy, Sí, muy, muy buenos. Joder. lo tenéis por aquí, ¿eh? Lo tenéis Claro. por aquí. Cada vez, bueno, vamos creciendo poco a poco y aquí lo tenéis. Ahí, A ver semana a si semana. os animáis Recién nacido, está calentito el canal, así y os que lo conectáis podéis desvirgar si a queréis. NoChats. Y el de Discord, que ya lo has dejado por tu comunidad, estamos Sí, ahí el de Discord también. ahí hay que estar también. Es que al final, si buscamos cierta velocidad, rapidez a la hora de tener información, coño, pues síguela. Sí, porque hemos En vez de una de estar las viendo cosas que gatitos. te... ¿El qué, perdón? En vez de estar viendo gatitos, que está muy bien, pero Sí. no es lo mismo. No, pero estamos ofreciendo a los que son alumnos y tienen la suscripción, pues hemos abierto ese canal de Discord, pensando también en no perder el contacto con ellos, que hasta ahora pues no sabíamos si les había ido bien, si no presentaban el trabajo, no sabíamos nada más de ellos. Y bueno, lo que queremos es ir actualizando un poco en base a la estrategia que han aprendido y los conocimientos que tienen. Pues oye, cuando llegue a esas zonas que hemos comentado y que esos indicadores estén marcando ese punto, pues que tengan la ventaja de seguir
unidos a nosotros, por tener la suscripción y pues ofrecerles, si no consiguen verlo, que nosotros estemos ahí, oye, mirad esto. Y O bueno, un webinar o alguna cosa para ahí, ¿no? tenemos la sección que es solo para alumnos y bueno, también tenemos el abierto que iremos poniendo cosas, pero intentar ofrecer a Ahí, esos. ahí, generando una comunidad fuerte y sólida. Sí, señor, Eso claro que sí. es. Genial, Alex, pues lo dicho, vamos hablando y a ver si vamos cumpliendo, que el mercado haga lo que tiene que hacer, que se nos reseten todos esos indicadores para luego reventarlo, reventarlo, partirlo, partirlo en tres. Así Eso que, es. chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que las oportunidades llegan, no es dinero parado, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, que no.